buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos en Luna TV, en su canal 53, en su espacio Denuncias Comunitarias con Angelita Villamán. Lunes, feliz inicio de semana, 26 de febrero del año 2018. Ay, qué mes se nos fue febrero, pero gracias, Señor, por permitir que estemos aquí una vez más. Bendice a Luna TV, bendice a todos sus propietarios, bendice a todos los que aquí laboran, bendice este espacio, bendícenos a nosotros y sobre todo, Señor, bendice a toda esa gente linda, bella y hermosa que están aquí con nosotros. Voy a atender la primera llamadita. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿y usted? ¿Cómo está usted? Ahí. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le acabó de ir? Bueno. ¿No mejoró? Oiga, mejoró. Dígame. Todo, ahora mismo tengo yo todos los nervios de punta. Porque me tiembla la pierna, el corazón se acelera, todo eso. Este ahora tipo, están ahí hoy. Están instalando música el viernes y hoy. Hoy a las 12 comenzó. Mira qué hora es. Y todavía está. Pero no fue el coronel para allá, pues yo le escribí. No, no, no. Él me dijo que iba para allá, que no, iba a resolver que, eso. Quien lo paró a él fue un comandante que vino aquí a buscar un joven. Que nada tenía que ver. En la pensión, que no tiene nada que ver con él. Usted lo ve cómo es. Y le dije a él, por favor, mire, dice, no, pero si yo voy a parar. Y se paró y lo paró. Entonces comenzó hoy otra vez, desde el viernes. Comenzó hoy otra vez. Es decir, que hay que comunicarse con Abel Martínez a ver qué es lo que va a hacer, porque de por Dios, uno enfermo, mire doña, yo no sé si usted sabe que diga. Yo tengo la edad de 70 años. Ay Dios. Yo tengo disco malo de la columna, recibo tratamiento que los nervios se ponen duros y la sangre se pone como aguada. Entonces, cualquier cosa de esa me pone malo, me sube la presión. Ay, ay, ay. ¿Entiendes? Entonces no puedo ni caminar. Y ellos no lo entienden. No, a ellos no le importa, que no le importa. Ese es el problema, a usted no le duele a ellos. Doña, el teléfono que usted pone siempre de este lado, ¿cuál es? ¿Del lado de qué? De, de la, el de usted. De mi este celular, 829-383-3108. 3108. Sí. Ese es mi teléfono. Yo le estoy escribiendo aquí a Abel Martínez. ¿Usted me entiende? Sí, porque esta gente, yo no entiendo lo que. Ellos tienen la ley y pueden hacer lo que les dé la gana con esa gente. Hoy están ahí. De nuevo. Se fue, se lo mandé. Gracias. Vamos a ver si Dios nos acompaña. Bueno, señores, esto no es fácil. Miren la hora y todavía esa gente está dando candela, ¿eh? Buenas tardes, su gracias, orden. Angelita, que el Señor la... Amén, bendiciones, ¿cómo gracias, está? Entonces, salí bien de la resonancia que yo le ¡ay, qué bueno! Sí, gracias, padre. Me necesitaron unas cosas para ver cómo yo lo consigo, esa receta. ¿Qué fue lo que le recetaron? Una base de cosas para un tratamiento de un mes entero. Ay, Dios, ¿y qué será? Cosas para la cabeza. Bueno, la cabeza. Si tú me mandas la receta sin compromiso, sí. A lo mejor yo hago diligencia con gente que pueda tener. Sí. ¿Tú oyes? Ajá. Pero tiene que mandar, sacarle una gente que tenga WhatsApp. Ajá. Que te le tire una foto y me lo manden al WhatsApp mío. ¿Tú, Angelita, también yo le quería preguntar, que usted dijo, yo estoy loca por un celular, eso, a ver si me lo saco. Ay, bueno, diga, voy a inscribir dos personas. No, pues escribome a mí porque yo no tengo. Pero que ahorita, es ahorita porque eso va a ser pero un pero es que yo no puedo coger otra llamada, se mete mucha llamada. Bueno. Y yo la estaba esperando. Ah, pero que yo todavía ustedes no me han dejado comenzar, pero qué bueno, vamos a inscribirte. ¿Cómo tú te llamas? Carmen, sí. ¿Carmen? Sí. Sí. Ajá. Dime de Barrio Libertad. Ah, pues ya usted me conoce. Claro, ¿y tu teléfono? 809. Sí. 290.
3821. Vamos a ver, son dos diarios que voy a tirar, pero gracias, Angelita, mi amor. Entonces yo lo podría mandar por como la receta. Por WhatsApp, o si tú quieres mandar una copia aquí al canal, pero por WhatsApp, el WhatsApp mío es 829-383-3108. No, pero cualquiera me lo puede pasar. Sí, cualquier persona que tenga internet, tú sí le dices, mándame ese WhatsApp, ese número, pues, tíramele una foto y mándasela. Pues, está bien, gracias. Gracias, mi amor, y bendiciones. Amén, bye. Me alegra mucho que esté mejor. Señores, esto de la rifa, tense tranquilo, que eso es dos diarios para los 10 iPhone X que está rifando Luna TV en su... Claro que sí, miren el canal de los campeones, 10 iPhone X, que le va a regalar para las madres un sorteo. Simplemente voy a recibir dos personas diarias. Déjenme la otra llamadita para después de la pausa, esténse tranquilo. Para entonces, ya cogí una, la otra para después de la pausa, déjame atender esta. Buenas tardes, su orden. Buenas. Buenas. Tiene problemas. Sigue ahí. Señores, hoy estaba 26 de febrero. Ayer, 25, fue el aniversario del natalicio de Ramón Matías Mella, uno de los tres padres de la patria. Uno de ellos, Ramón Matías Mella, fue quien tiró el trabucazo en la puerta del Conde. Gracias a ese detonante se proclamó la independencia nacional en la República Dominicana. ¿Qué debíamos, que teníamos? Eso fue el 27 de febrero de 1844, ¿eh? Buenas tardes, su orden. Buenas tardes. Dígame usted, a su orden. Para apuntarme. Ay, eso ahorita, después de la pausa. Ay, no, qué difícil, amor. Una sola llamada, nada más. Sí. Bendito sea Dios, yo voy a tener que cambiar la metodología. No puedo con ustedes. Ay, por favor. Bueno, hoy se acabaron entonces. Sí. Se acaban nosotros. Dime, a ver, ¿cómo tú te llamas? Rosa María Mercado. Rosa María Mercado. ¿De dónde tú eres? De aquí, de los Reyes Segundo. Reyes Segundo. Amante de ese canal. Exacto, Luna, el canal de los campeones, nada más Luna, Dame tu teléfono, Rosa. 809. ¿Sí? 275-1315. 1315, excelente. Te llamarán de Luna, cuando te lo saque. Amén. Pues si le decía, señores, miren, ya se acabaron las dos. Pero mañana voy a venir virada, mañana no, el miércoles, porque van a ser dos participantes diarios de los iPhone 10, X. Buenas tardes. Buenas, ¿cómo está usted, Angelina? Bien, gracias a Dios, bendiciones. Lo mismo para usted, dígame. Dígame usted, querida, yo fui ayer donde la gente, pero ay... Mira, tú sabes que el gobierno es igual que las casas de familia, hasta marzo, abril, las cosas no se estabilizan, tú tienes que estarte tranquila, ya tú sabes. Oigan eso, hay que seguir por otra vía, vamos a llamarnos aparte para seguir buscando y tocando otras puertas, porque por ahí no hay nada. Gracias, mi amor, bendiciones a ti. Miren, señores, mañana es 27 de febrero. Le hablaba de Bella, que fue ayer, pero mañana es el 27 de febrero, el día que se celebra la Independencia Nacional. La Independencia Nacional fue proclamada un 27 de febrero de 1844 en la Puerta del Conde, luego de que Ramón Matías Mellas y los trinitarios tiraron el trabucazo que proclamó la independencia, señores. Duramos 22 años gobernados por el dominio haitiano, que llegaron en el 1822 a la República Dominicana e instauraron un gobierno represor, que gracias a esas luchas de esos patriotas, no solamente Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella, Francisco de Rosario Sánchez,
Oye, se agregaron mucha gente ahí. Ahí estaban esas mujeres también por ahí. La Juana Santitopa, María Trinidad Sánchez, Concepción Bona. Habían unas series de personalidades que también influyen en la independencia nacional y que solamente aquí se mencionan los tres padres de la patria. Aquí hay muchos padres de la patria. Y que este pueblo no debe olvidarse de esa fecha jamás. Ni mucho menos en este momento donde estamos tan y tan oprimidos porque tenemos presiones internacionales de ONG y naciones que acabaron con lo que fue la economía de Haití. Y hoy en día que esas pobres gente tienen necesidades, quieren tirarlo para este lado de la isla y que los dominicanos asumamos esa hueste haitiana para ellos liberarse de responsabilidades. Pero le estamos diciendo que se equivocaron. Porque nosotros no somos responsables de la desgracia haitiana. Esas potencias que acabaron con las riquezas de Haití, que se tiran los haitianos arriba ahora. No nos lo vengan a tirar para acá nosotros, porque somos los que compartimos territorio con ellos. Porque compartimos una isla. No somos hermanos. No me vengan con ese cuento que eso no es un pueblo hermano. Eso son vecinos nuestros. Y bastante agresiones recibimos nosotros de ellos. Y bastante bueno hemos sido nosotros con ellos. Porque nosotros sí que le damos a ellos apoyo. Cuando ocurrió el terremoto del año 2010, el primer pueblo que llegó ahí con ayuda fue la República Dominicana. Cuando no se sabía en el mundo, nosotros estábamos ahí. Le hemos construido hospitales, le hemos construido universidades. Lo tenemos a todos aquí agrediendo el medio ambiente, acabando con todo. Delinquiendo y haciendo de todo, aunque hay muchos que están de buena ley aquí trabajando y estudiando. No puedo desconocer eso. Pero nosotros no podemos echarnos al hombro eso, ni fusionar la isla menos. Por eso que le estamos reclamando al presidente Danilo Medina que mañana en su discurso de rendición de cuenta a la nación de la República Dominicana, a la nación dominicana, se pronuncie en base al tema migratorio. Estamos esperando eso, Danilo Medina. ¿Por qué? Porque este pueblo está ávido. Nosotros estamos así esperando noticias porque estamos al rojo vivo y estamos candentes. Danilo Medina, este pueblo espera por ti mañana, ¿eh? Pronúnciate y espero que te lo toque, que toque ese tema, porque es un tema neurálgico, que está aquí la población dominicana, está en la situación de que solamente está esperando que le digan ya o que se está haciendo, porque estamos a rojo vivo. Así es que, por favor, a los 174 años de nosotros haber logrado una independencia y habernos liberado de lo que fue el yugo haitiano, que nos gobernaron la última vez por 22 años, nosotros no podemos caer de nuevo. Porque se habla de Trujillo y la matanza de los haitianos, pero Trujillo lo frenó y lo sacó de aquí. Pero después Balaguer hizo buen trabajo. Juan Bosch y todos los que gobernaron medianamente, pero empezaron ya en los últimos años a coger cuando el terremoto, empezaron y vinieron en estampida y por compasión lo fuimos dejando. Ahora el gobierno le hace un plan de regularización y ahí están ellos falsificando papeles a todo lo que da. Y están en trulla entrando para este país. Entonces mañana, dominicanos valientes, mañana, por favor, saca tu bandera. Ondéala con orgullo en tu casa y déjala ahí por siempre. Tú no tienes por qué quitar esa bandera de ahí, que ese es el orgullo de nosotros. Nos vamos a una pausa y regresamos en breve con sus denuncias comunitarias con Angelita Villamán.